Buenas, que Dios le bendiga. Soy el hermano Rubén de la Iglesia de los Andaluces. Hoy hemos estado en una reunión de jóvenes. Aquí en el centro estábamos invitados. Y estoy con el hermano José, obrero de la Iglesia del Centro. Y yo quisiera hacerle unas preguntas. La primera de ellas es que, ¿qué mensaje lanzaré de salvación para todo aquel que nos está escuchando ahora? Bueno, pues decir que sabemos que en estos medios de comunicación se mueve mucha gente y puede llegar a muchas personas. Decirte que si estás viendo este reportaje, esta pequeña entrevista, Jesucristo es la única solución, la única salvación, el único camino, la única verdad. Y cualquier otro camino es enredarse, es confundirse. Jesucristo es la única solución. Tal vez a través de la pantalla hay gente que está enferma y ha probado con médicos, ha probado de muchas maneras. Tengo que decirte que Jesucristo puede sanarte. Si hay gente que detrás de internet o detrás de esta pantalla tiene depresión o está pasándolo mal en su matrimonio o en cualquier área de su vida, tengo que decirte de que Dios tiene la solución para salvar. Yo le voy a preguntar también una pregunta, y es que él comente lo que él ha llevado en su vida en el Señor desde que era niño hasta hoy. ¿Qué es lo que él ha sentido y lo que ha podido experimentar con Dios? Bueno, la verdad que yo me convertí a los 15 años, y bueno, fue el primero en mi casa en convertirme, y normalmente cuando uno es el primero en convertirse en la casa, pues es difícil porque vive en un ambiente hostil, continuamente está regañando, y bueno, es difícil ser luz en las tinieblas, pero bueno, el Señor desde pequeño me trató mucho en la presencia y me prometió que yo iba a ser la puerta de salvación a mi casa, y así fue. He estado orando durante 10 años por mi padre, que ha sido el último en convertirse, y bueno, pues el Señor este último año le tocó el corazón de tal manera, pues que bueno, pues ha estado este último invierno conmigo repartiendo mantas a los pobres, dando caldo. Dios le ha cambiado, y bueno, pues eso es fruto de la perseverancia, fruto de la oración y de la constancia. Tengo que decir que nunca me ha faltado la presencia del Señor, y yo creo que eso es determinante en el joven, tener la presencia de Dios. Sin más, hermanos, todo el que me haya escuchado, desde aquí me gustaría que escuchara las palabras que el siervo de Dios ha ministrado, en las palabras en las cuales hay mucho de qué gloriarse. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y la verdad es que no nos arrepentimos del camino que hemos emprendido, ni yo, ni mi hermano José, ni ninguno de los que estamos aquí. Por eso te pido que, si no eres cristiano, no conoces a Dios, te acerques a cualquier iglesia evangélica que haya al lado de casa, para que puedas aceptar a Cristo como único salvador de tu vida. Y nada más, que Dios os bendiga y que hasta otra.